Dragon Ball, la magia comienza. Esta esfera del dragón es un tesoro de nuestro pueblo. Ha estado entre nosotros por más de 100 años. Nos ha protegido y nos ha traído paz y prosperidad. Y ahora se la entregaré al nuevo jefe de nuestra aldea. La esfera está en el templo. Vayan por ella. Pues...
¿Quién eres tú? ¿Qué quieren aquí? Soy el Rey Jon. Quiero la esfera del dragón. La esfera del dragón nos pertenece. ¡No te la llevarás! Siempre obtengo lo que quiero. Nunca antes me han impedido hacer lo que quiero. ¡Nunca! Si pretenden hacerlo, ¡yo la destruiré! ¡Alto! Con calma, mi precoz amigo. No serías tan estúpido. ¡Rápido, protejan al jefe! ¡Déjenlos pasar! ¡Vámonos de aquí, rápido! Las esferas del dragón suman un total de 7. Hasta ahora yo poseo 2 de ellas. Cuando finalmente complete las 7 esferas, una luz aparecerá justo en medio del cielo y junto con ella el dragón mágico. ¡Ah! Y cuando eso pase, toda la Tierra, al igual que todo el universo, estará bajo mi control. ¡Sí, señor! ¿Y las otras esferas? No sé exactamente dónde están, pero las encontraremos. Yo sé que una de ellas podría estar en el este. He escuchado que dentro de un espeso bosque vive un viejo llamado Tea. Se dice que posee la esfera del dragón de 4 estrellas. Malilia. Los necesito para que me consigan esa esfera. ¿Abuelo? ¿Abuelo, qué pasa? Mi muchacho, mi vida no interesa. Ahora esta esfera no puede perderse. Abuelo, dime qué está pasando. ¿Por qué de repente hablas así? No dejaré que nadie te lastime. Y cuidaré de la esfera. Bien. Y sobre todo, a esta vara mágica. Abuelo, con esta vara mágica te protegeré a ti y a la esfera de cualquier intruso. Bien. La esfera del dragón y la vara mágica son preciados tesoros de la familia. No podemos dejar que nos las roben. ¿Bien? Deja la vara. Hagamos una prueba. Primero de fuerza y técnica. ¡Bien! Abuelo, dejaré que me ataques. ¡Vamos!
Buena técnica. ¡Suéltala! ¡Perdiste! ¡Olvídalo! ¡No he perdido! ¿No has perdido? ¿Quieres más? ¡Sí! ¡Esto es grandioso! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Cómo es que está oscuro tan temprano? Pronto saldrá el sol, abuelo. Salió el sol. ¿Pero cómo es que hay tantas estrellas aquí? Abuelo, abuelo, ya perdiste. ¿Qué? ¿Yo? Ah, hiciste trampa. Bueno, eso se llama estrategia. No te pongas feliz, no has ganado. Queda un round final. No tengo miedo. Quedarás como un tonto. Morderás el polvo. A las estatuas de marfil, 1, 2, 3, así. A las estatuas de marfil, 1, 2, 3, así. A las estatuas de marfil, 1, 2, 3, así. ¿Ah? Creo que perdiste. Me copiaste. Significa que tendrás que cocinar. Está bien, perdí. Siempre pierdo. Oye, antes comimos tigre y ayer león. Entonces, muchacho, ¿qué piensas darme hoy? ¿Eh? Elefante. Eso es muy duro para mis dientes. Bueno, ¿qué tal pescado? Bien. Oye, ¿qué clase de pescado? Cocodrilo. ¿Cocodrilo? ¡Oigan, amigos! ¡Vengan! ¡Les traje algo de comer! ¡Oigan! ¡Con calma! Les traeré bananas todos los días, amigos. ¡Disfrútenlo! Luego vengo, tengo que ir a pescar algo. Oh, aquí viene el desayuno. ¡Vámonos! ¡Muévete!
Lo encontré. Haciendo aquí, manejando esos extraños camiones y vestidos de esa forma. Parece que llevan la misma dirección que yo. Monstruo sí que es extraño. No puede ser, debe ser una bruja. ¡Grande! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Está vivo! ¡Eso dolió! ¿Qué magia es esa? ¡Realmente duele! ¡Bruja malvada! ¡No escaparás, bruja! ¡No soy una bruja! ¡Soy un humano! ¿Lo eres? ¡Mírame bien! ¿Parezco una bruja? Quizá no. Pero sigo pensando que eres diferente a mí. Claro que lo somos. Tú eres un niño y yo una niña. ¿Ah? ¿Eres niña? ¿Realmente eres una niña? ¿Nunca habías visto una niña? No. Pero mi abuelo dijo que hay dos tipos de gente. Unos son niños y otros son niñas. Así que tú debes ser la otra gente. Niñas, ¿correcto? Sí. Un niño y una niña. Aparte de algunas diferencias físicas, somos básicamente lo mismo. Ah, sí. Recuerdo que él dijo que el pecho de una niña es más grande que el de un niño. Pero no entiendo por qué tu pecho no es más grande. Oye, ¿me dejarías echar un vistazo? ¡No puedes tocarme! Mi abuelo también dice eso. Él dice que un niño no debe tocar a una niña. Dice que aquellos que lo hacen son... ¡Mañosos! ¡Eso es! Oye, ¿qué es esa cosa rara que está ahí? Es un auto. ¿Cómo camina sin piernas? Usa combustible. Oye, ¿qué es combustible? ¡Ay, Dios! ¿De dónde vienes, cabeza hueca? Oye, cuidado, no me llames cabeza hueca. Soy Goku. ¿Y tú cómo te llamas, niña? Perdóname, soy Cito. ¿Cito? ¡Qué nombre tan feo! ¿Por qué no te llamaste Milk, Gohan o Blanche? ¿Qué clase de nombre es ese? Esfera del dragón. Oye, no la toques. ¿Es tuya? Claro que es mía. Mi padre me la obsequió. También tengo una en mi casa. ¿La tienes? Esta tiene 5 estrellas. ¿Cuántas tiene la tuya? Tiene 4. ¡Guau! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Sí! ¡La encontré! Mi detector de estrellas funciona. ¿Tu casa está por ahí? Sí. Dime, ¿cuántos son en tu familia? Solo mi abuelo. ¿Solo tu abuelo? ¡Ay, no! Oye, ¿qué pasa? Vi un camión esta mañana y la gente se veía mala y peligrosa. Iban hacia tu casa. ¿Y qué pasaría si van? Creo que están tras tu esfera del dragón, entonces tu abuelo debe estar en peligro. ¿Matarán a mi abuelo? Es posible. Vamos, te llevaré a tu casa. ¡Oye, espérame! ¡Puedo llevarte! ¡Goku! Oh,
¿Dónde está tu abuelo? El abuelo desapareció. ¿Y la esfera? Mi niño, mi vida no interesa ahora. Esta esfera no puede perderse. Cito, dime quiénes son ellos. Nunca los había visto, pero se veían muy extraños. ¿Dónde estarán? Creo que vienen del oeste. Deben haber regresado. ¡Oye! ¡Goku! ¿Sabes dónde estarán? No lo sé. De acuerdo, más vale que te sientes y los hallaremos juntos. Mira, ahí están, alcánzalos. Lo intentaré. ¡Cito! ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Esa rubia es valiente! ¡Lucharemos! ¡Vete al diablo! Si no hubieras conseguido esto, no hubiera venido hasta aquí. Oye, ¿quieres un poco? No tengo hambre. ¿Extrañas a tu abuelo? Me encontró en el bosque cuando solo era un bebé. Él me recogió y me educó también. Y me enseñó el kung fu. Y ahora desapareció. No sé si él está vivo. Es todo lo que tengo en el mundo. Así que eres huérfano. Bueno, supongo que no sabes dónde están tus padres. No lo sé. Oye, no te preocupes. Estoy segura de que está vivo. ¿Cómo sabes que está vivo? Porque no encontraste su cuerpo, ¿sí? Así que es probable que aún viva. Espero que tengas razón. Y espero encontrarlo pronto. Verás que sí. Si encontramos la esfera, encontraremos a tu abuelo. No has comido nada. Ten, come un poco de esto. Está delicioso. ¿Cómo preparas esta carne? Pero esto no es carne. ¿Entonces qué es? Esto es araña con iguana. Una chica bonita y tierna, y quiero que seas mi esposa. No quiero casarme contigo, eres muy feo. Además, estoy pequeña para casarme. No importa, te alimentaré y te engordaré. Y cuando hayas crecido, entonces podrás casarte conmigo. ¡No, vete! O te casas o te trago. ¿Escuchaste? ¿Alguien gritó? Sí, lo escuché. Iré a ver lo que pasa. Oye, ten cuidado. ¡Ayúdenme! Mi abuelo nunca me dijo que había cosas como esta.
¡Guau! ¡Mira esa nariz de cerdo! ¡Es un monstruo! ¡Oye, niño entrometido! ¡Lárgate! ¡Ella será mi esposa! ¿Esposa? ¿Y qué cosa es eso? ¡Qué tonto eres! ¿Qué no lo sabes? ¡Ese monstruo quiere aprovecharse de ella! ¡Ve y dale una lección! ¡Luego te explicaré que es una esposa! ¡Sí! ¡Ya no quiero a esta niña! ¡Ahora quiero a esa otra! ¡Me dolió eso! ¡He sido rey de esta tierra por años y nunca me han golpeado! ¿Saben qué? ¡Váyanse! ¡Largo o me los comeré vivos! ¡Sí, así que corran! ¡Por esto entonces yo me los comeré a todos! ¡Grandioso! ¡Goku, cuidado! ¡Fallaste! ¡No! Todo lo malo tiene que morir. Solo era broma. En realidad parezco fuerte, pero tengo el corazón de gallina. Por favor, ya no me pegue, estoy asustado. Ah, sí, pero usted quiso aprovecharse de esta niña. Tengo una debilidad. Es que me gustan las chicas, especialmente chicas lindas, para así tener hijos lindos. No puedo resistirme a niñas como ella. No puedo controlarme, no puedo. Pero prometo que si me ayuda, trataré de cambiar. No creo que cambies. ¡Ay, por Dios, señor, no me asuste! Tengo un corazón débil y también presión alta. Por favor, no me pegue. Lo llamaré... amo, ¿quiere? Sí, señor. Soy muy bueno para hacer la barba, lo sabía. Pero realmente puedo hacer cosas que... No me gustan esas cosas. Está bien, puedo hacer más cosas y una de ellas es la magia. Sí. Yo puedo transformarme en cosas. Si está aburrido, puedo entretenerlo. Vea, estoy seguro de que le gustará. ¡Vean esto! ¡Abran bien los ojos! ¿Qué es eso? ¿Otra vez? Oye, mijo. Mira, no es tan malo, ¿sí? ¡Dios! Usar trucos es mi especialidad. ¡Adiós, adiós! ¡No escaparás! ¡Ah! Ahora te convertiste en gordito. Así soy originalmente. Soy el descendiente del gran cerdo. Señor, me dicen gran cerdo mago. ¿Del gran cerdo? Oye, mi abuelo dice que yo soy el descendiente del rey mono. Entonces, siglos atrás, tus ancestros y los míos eran hermanos. Oye, somos hermanos.
tienes? ¿Qué hago aquí? ¡Vámonos! ¡No, espera! ¡Date prisa! ¿Quién eres? Este es mi amo, el señor Westwood, y yo la señorita Blancanieves. Es el bandido del sur, su Kung Fu. Es bueno, y este es su territorio. Nadie ha salido con sus cosas. Qué bueno que lo sepan. Así que dejen el dinero y después los dejaré ir. Oh, no. ¿Tienes dinero? ¿Qué es dinero? Oh, Dios, escucha. ¿Eh? Quiero decir, hermano, su Kung Fu es bueno. A lo mejor lo vencerías. Claro que puedo. Tenemos dinero, pero no te lo daremos. Así que... Entonces morirán. ¿Quién? ¡A pelear! No eres malo. Mis balas nunca fallan. Eres maravilloso. Seré tu discípulo. ¡Oye, bandido! ¿Qué más puedes hacer, eh? No, maestro, parece que tiene un rival. ¡Cállate! ¡Ay! 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 ¡Mi señor está enojado! Tendrán muchos, pero muchos problemas. ¡Eso es! No esté seguro. Mi señor es poderoso y ganará. Él ganará. Él ganará. Él ganará. Él ganará. No ganará. No ganará. No ganará. Que no. Que no. Que no ganará. Que no ganará. Que no. Que no. Que no. Yeah.
dinero. Goku, ¿quién es él? Es Westwood. Vaya, pero es guapísimo. ¿Qué? ¿A esto le llamas guapo? ¿Qué te parece esto? Goku, ¿por qué hiciste eso? ¡Ay, señor, está bien! ¿Se lastimó? Dígame algo. ¡Oh, por Dios, se lastimó! Westwood. Esto sí que es un problema. Encontré a dos chicas. Westwood, ¿estás bien? Westwood, queremos ser tus amigos. Esta es la primera vez que veo que alguien está loco por mí. ¡Señor! ¡Espéreme! ¡Señor! ¡Espere! ¡Solo son dos mujeres! ¡Señor! ¡Ay, me volvió loco! Westwood, ¿estás bien? Queremos ser tus amigos. ¡Oh! ¡Esa chica! ¿Esa chica dónde? ¿Dónde está? Ya veo, fuiste tú, ¿verdad? Ven aquí, malvado pajarraco. Perdón, no lo volveré a hacer. Te lo advierto, ya no lo hagas. Soy fuerte y no le tengo miedo a nada, excepto a las chicas. Y yo les tengo fobia. Y tiemblo ante ellas. ¿Cómo puede ser? Señor, solo una pregunta. ¿Quién es mejor, usted o Goku? No le tengo miedo. Regresaré y pelearé. Escucha, Jade. ¿Por qué estás sola? Aún eres muy pequeña. ¿Dónde están tus padres? No tengo familia. ¿Cómo es eso? Debes tenerla. En realidad sí tuve una familia, un padre y una madre. Vivíamos en una aldea pacífica. Pero los malos la destruyeron. Por una... esfera del dragón. ¿Esfera del dragón? ¿Los malos? ¿Cómo eran? El líder es un monstruo terrible. Tiene miles de soldados que mataron a todos en la aldea y la destruyeron. Mi padre murió por proteger la esfera del dragón. Mi madre regresó por él. Y la mataron. El monstruo robó nuestra esfera. Quizá él tenga otra. Mis padres murieron. Mi hogar está destruido. Y ahora ya no tengo a dónde ir. Cito, ¿podrían ser los mismos que robaron mi esfera del dragón? Deben ser ellos. Entonces, ellos robaron la esfera de la aldea de Jade. Ahora ellos han robado la esfera de Goku también. Eso significa que tienen tres esferas. Y yo una. Goku, hay siete esferas. ¿Siete? ¿No lo sabías? No lo sabía. El abuelo dijo que debía protegerla, pero nunca mencionó que eran siete esferas. Son siete en total. Y hay un secreto acerca de ellas. Cuando las siete esferas se junten, el cielo se abrirá y aparecerá un gran dragón. Cuando lo veas, podrás pedir un deseo. Él lo cumplirá. ¿Eso es cierto? He oído eso antes. Esa es la razón por la cual los monstruos se roban las esferas. ¡Eso es! Debemos detener a ese monstruo. ¡No puede ganar! Él es muy poderoso para nosotros. Debemos pedir ayuda. Mi madre me dijo que buscara al maestro Roshi. Solo él podrá matarlo. ¿Qué? ¿Dijiste maestro Roshi? Así es. ¿Maestro R-O-S-H-I? Cerdito, ¿lo conoces? No lo conozco. ¡Idiota! Pensé que lo conocías. No, pero sé dónde vive. Entonces, dinos dónde está. ¡Vamos, dinos! ¡Dinos! Bueno, el maestro Roshi...
Es un verdadero mago y su kung fu es el mejor que existe. Además, es un maniático sexual. ¡Mil veces peor que yo! ¡Cerdito! ¡Tienes que decirnos en dónde se encuentra! Escuché que vive en una isla del sur. ¡Señor! ¿Qué desentierra? Sacó un tesoro. Lo tengo desde hace tiempo. No sabía que fuera tan poderoso. Tendré las 7 y pediré un deseo. Quiere gobernar los 7 mares y ser el rey del mundo, ¿verdad? No me interesa. No quiero ser rey. Entonces podrá pedir un deseo, todo el dinero del mundo y se convertirá en el hombre más rico. No quiero dinero, ni fortuna, ni fama. Quiero que el dragón me dé el coraje para que no tiemble ante las chicas. Nunca más. Brrr, la verdad no lo entiendo. Malila reportó que hay una niña llamada Sito. Ella posee una esfera del dragón. ¿Dónde está esa niña? Fueron a pedirle ayuda al maestro Roshi para luchar contra nosotros. ¿Pelearán contra nosotros? ¡Los atraparemos primero! Extremos del mundo y traer lindas chicas. ¡Vamos! ¡Inútil! ¡No quieres moverte! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Oh, idiota! ¡Te atraparé por esto, estúpida nube! ¡Encontraré! ¡Donde estés!
es un caballero. ¡Ah! Eres un ladrón escurridizo. Quieres robarme mi nube mágica. Tú te lo buscaste. No soy un ladrón. Estoy buscando al maestro Roshi. ¡Oh! ¿Me buscas a mí? ¿Usted es el maestro Roshi? Oh, creo que has venido a aprender de mí. No quiero estudiantes. ¡Largo! Oiga, no vine a aprender. Alguien me dijo que su kung fu es muy poderoso. Y quiere retarlo. Si lo derrota, se hará famoso. ¿Alguien quiere retarme? Dime, ¿quién es él? Él vendrá muy pronto. Es ese que viene ahí. ¡Ah, ya verá! ¡Miren, ahí hay una isla! ¡Sí, eso es! ¡Ahí es donde viven! ¡Westwood! Esta es la gente que ha venido a retarme. Sí, ellos son. Oh. Westwood, observe el espectáculo. Debe estar dentro de la casa. Vamos a buscarlo. Escuché que uno de ustedes quiere retarme, ¿no es así? ¿Eres tú? Yo no. Si no eres tú, entonces eres tú. ¿Yo? Te lo dije, lo sabía. Este tipo es mil veces peor que yo. Eres... eres preciosa. Las curvas en su lugar, perfecto. Y qué figura tan hermosa. Oh, mi cuerpo entero está temblando y arde como el demonio. Me pica aquí, me pica acá. Ay, estoy alterado por ti. Oh, pequeña, estoy seguro que cualquiera menos tú. No temas. Eres tan tierna, no puedes ser tú. ¡Debe ser él! ¿Yo? Oiga, un momento, ni siquiera lo conozco. ¿Por qué pelear contra usted? Así es, maestro Roshi. Venimos a pedir ayuda, no a retarlo. ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué va a pasar? Te creo. Westwood me dijo que uno de ustedes quería pelear conmigo. Él me lo dijo. ¿Westwood? ¿Dónde está? Yo no sé dónde está. No me gusta el chisme, pero Westwood está en la recámara. ¡Westwood! ¡Oye! ¡Westwood! 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 Está bajo la cama. ¡Bajo la cama! ¡Bajo la cama! ¡Westwood! ¿Westwood? ¡Westwood! ¡Westwood! Me dijiste que uno de ellos quería retarme. Dime quién es, Westwood. ¡Westwood! ¡Ya sé! No puede ser esta belleza, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, ¿quién? ¡Dime! ¡Vamos! ¡Es él! ¿Ah? Oh. ¡Le mentiste y ahora me engañas! ¡Te daré una lección! ¡Westwood!
Perfecto. Si ella lo dice, obedezcan y dejen de pelear ahora. Ella tiene la culpa de que haya perdido. ¿Por qué le dijiste que yo quería pelear? Querías conocerlo, ¿no? Sí, pero no quería pelear con él. ¡Oigan! ¡Ya basta! ¡No discutan! Estoy seguro que uno de ustedes está mintiendo. ¡Puedo saber quién de ustedes es el que miente! ¡Nube mágica! Oye, él debe querer orinar. ¿Qué es eso? Estúpido. ¿Y tú lo sabes? Esa es su nube mágica. Correcto. Capturé esta nube hace mucho tiempo. Le di poderes mágicos y la convertí en mi transporte. Esta nube tiene algo especial. La gente deshonesta y mala jamás podrá subir en ella. Jamás, jamás, jamás. Ah, ¿y usted la puede montar? ¿Yo? Uh-huh. Claro que puedo, se los enseñaré. ¿No ven? Soy un hombre honesto y bueno. Por eso puedo subirme a ella. Bien, vamos. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Inútil! ¿Por qué me tratas así frente a una linda chica? Oiga, creo que no se puede subir en ella. Tiene una mente sucia. ¿O no? ¿Por qué lo dices? Soy muy amable, pero cuando veo a una chica... Cuando usted la ve, tiene malos pensamientos, ¿o no? Así es. Como les decía, nadie que tenga malos pensamientos puede subir. Vamos, inténtalo. El que caiga de ella es el mentiroso, ¿o no? Westwood, tú primero. ¿Yo? ¡Vamos! ¡Ay, Westwood, te dolió! ¡Eres un mentiroso! La nube no te dejó subir en ella. ¡Eres un delincuente! Ahora ya lo saben. ¡Él es el mentiroso! ¡Cállate! Quizás eres peor que él. ¡Inténtalo! Lo haré, ya verán. ¡Miren! ¡Estoy parado en ella! ¡Bravo! ¡Bravo! Así es. Espera, no irás a ningún lado. Ahora inténtalo. Quiero ver si la nube te obedece. ¡Vamos, nube mágica! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Bien! No lo veo. ¿Dónde está Goku? Oh, ¡ahí está! ¡Ahí está! ¡Ha regresado! ¡Muy bien hecho! ¡Eso es! Maestro Roshi, ahora sabe que no mentía. Tienes razón. Tú decías la verdad. ¿Qué piensas de mi nube mágica? No está mal, es obediente. Pero no es obediente conmigo. Así que tú, inútil, no me sirves, ¿eh? Debería regalarte con él. ¿De verdad me la regalaría? Bueno, de cualquier forma nunca me escucha y a veces me hace bromas. Ahora escucha. Creo que le caíste bien. No veo por qué. No te la llevas si lo deseas. Gracias, maestro. Nube, vete a casa y cuando te necesite te llamaré, ¿de acuerdo? ¡Ay! ¡Demonios! ¡Condenada! Te he entrenado tantos años. Cuando te llamo, te tengo que bailar para complacerte. Pero ahora saltas cuando él te lo pide y vuelas cuando él quiere. ¡Tonta! ¿Por qué me tratas así? ¡Maldita seas, condenada! ¡Westwood! Yo ya me voy de aquí. Déjenme solo.
Primero quieren pelear y luego regalo mi nube. ¡Ay, es el polvo! Maestro, no quise mentirle. Oí que vendrían por usted. Quise enfrentarlos. No quise causar daño. Solo quería las esferas del dragón. ¿Tienes una esfera del dragón? Sí, tengo una esfera de 5 estrellas. Mi abuelo también tenía una, pero se la robaron. En mi aldea había una, pero los malos se la robaron. Ahora ellos tienen 3 esferas y buscan las otras 4. Escuchamos que su kung fu es muy bueno, así que venimos a pedirles que nos ayude a detenerlos. Ellos destruyeron mi aldea. Maestro, por favor, deténgalos. Oh, pequeña, levántate. No hay necesidad de eso. No te preocupes de ese monstruo. Podrá tener 3 esferas, pero no funcionará al menos que tenga las 7. Y sin mí, nunca obtendrá lo que él quiere. ¿Por qué? Porque yo tengo una esfera con 2 estrellas. ¿Cómo pueden obtener lo que desean sin mi esfera? Entonces hemos encontrado 3 esferas. Ya que sabemos dónde están las 5 esferas, solo nos hacen falta 2 de ellas. No es que me guste el chisme, pero mi señor tiene una esfera. Tiene una. Tú cállate. Huesu, tú tienes una esfera del dragón. Pero esa esfera es mía, no es asunto suyo. Westwood, ¿tienes una? Déjame verla. ¡Anda, Westwood! Westwood, sin mi permiso, no podrás dejar la isla, ¿entiendes? Dime, ¿cómo obtuviste la esfera del dragón? Yo la robé. ¡Oh, la robaste! Tu kung fu es bueno y eres apuesto, pero eres mentiroso y ladrón. Hoy quiero que cambies. Entrégale tu esfera a ella para que pueda reconstruir su aldea y podrás vivir aquí si lo deseas. De acuerdo. ¡Oh! Una esfera de 6 estrellas. ¡Gracias! ¡Ay, qué muchacho tan tonto! ¡Oh, idiota! Yo daría mi vida porque una chica me besara. ¡Westwood, despierta! ¡Westwood! ¡Regresa! ¡Ay, maestro, espérame! ¡Es tímido! Mi bella dama, ¿quieres obtener esta esfera? Si está dispuesta a dármela, la tomaré. Claro, puedes tenerla, pero hay que pagar por ella. ¿Qué desea? He vivido en esta isla toda mi vida, ¿sabes? Nunca había visto una chica tan bella, así que yo... Bueno, quiero verte sin ropa. ¿Qué? ¡Viejo sucio! ¿Cómo pudo usted pensar algo tan bajo? Maestro, eso es demasiado. Oye, niño, el sexo es algo natural. Esto es una debilidad. Adoro a las chicas. Es tan solo un vistazo. No perderás nada, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece? Te haré un descuento. Solo la mitad para arriba. ¿Qué dices? ¿La de arriba? Bien, lo pensaré. Espere. ¡Osito! ¡Oye! ¡No hay prisa! ¡No te preocupes! ¡Esperaré aquí! ¡Aunque tardes, estaré esperando aquí! ¡Esperaré! Cito, no debes hacerlo. ¡Tienes razón! Si te desnudas, ¿por qué va a ser para él? ¡Haz lo mejor para mí! ¡Oye! ¡Oye! Oye, Cito, mejor olvidamos la esfera a permitir que te desnudes. Yo no quiero hacerlo, pero si no lo hago, no obtendremos la esfera. Tengo una idea. Cerdito, tú lo harás. ¿Qué? ¿Que yo lo haga?
Si yo me desnudo, estoy seguro que él no miraría. Podrás sustituirme y desnudarte. Así pensará que me está mirando, aunque seas tú. ¡Vaya! ¡Eso es fantástico! ¡Hazlo! ¿Qué? ¿Quieren que yo esté desnudo ante él? De acuerdo, esto les costará, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres? Él verá arriba y... yo abajo. ¡Alto! Cerdito ridículo, cuando te conviertas en mí podrás ver lo que quieras. ¡Ah, sí! ¡Pero cómo puedo ser tan estúpido! ¡Lo haré ahora! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que como rayos no! ¡Igual que siento de ser! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué haces? Saldré a ver a ese viejo sucio. ¿No es lo que quiere? No creo que pueda salir así. ¿Ya viste qué gordo estás? De acuerdo. Entonces me convertiré en ella. Ese viejo no notará la diferencia. Me convertiré ahora. Que sí, que no. Que como rayos. ¡No, igual que si no seré! ¿Qué tal luzco? La voz no está bien. Eso es sencillo. ¿Qué tal así? ¿Alguna objeción? Te ves bien, pero mi pecho no es tan grande. Ay, sabes que a este viejo sucio le gustan grandes. Hagámoslo feliz. Voy ahora mismo a enseñarle. No se preocupen. Adiós, querido. ¿Ya tomaste la decisión? Sí, claro. Acércate. Acaba con esto, en vez de excitarlo. ¡Ay, Dios! Acaba de una vez con ese loco, no lo soporto. ¡No! ¡Puedo soportar más! ¡Rápido! ¡Quítatelo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Con ritmo! Creo que necesita otro corazón. Esfera de 2 estrellas. Es tan sexy. Es increíble. Nunca estuve tan loco por una chica. ¡Fue maravilloso! ¡Finalmente resucitado! ¿Y bien, maestro Roshi, le gustó? Sí, me gustó mucho. Ya tenemos 3 esferas de dragón, maestro Roshi. ¿Dónde estará la última? Ay, ¿de qué hablas, nena? ¡De la 7ª esfera! Ay, ¿cuál esfera? No sé de qué hablan. Mi cerebro está bloqueado. Hoy me siento tan bien. Grandioso. Es increíble. Fantástico. Muy fantástico. Ay. Maestro, díganos dónde está la 7ª esfera. Maestro, por favor, por lo que más quiera, debe decirlo. Díganos, maestro. Maestro. Ay, déjenme. Díganos, maestro, por favor. Tiene que decirnoslo, maestro. Maestro, por favor, ¿dónde está? Maestro, ¿cómo se lo pedimos?
¡Por Dios! Esferas del dragón. Bien. La séptima esfera, finalmente mi deseo se hará realidad. Mi señor, ¿dónde se encuentra la séptima esfera? No te preocupes por eso ahora. Yo poseo 6 esferas del dragón. Y sé que cualquiera que tenga la séptima esfera vendrá y se entregará. ¡Maestro! ¿Vive? ¡Ah! ¿Estás bromeando? Nadie puede deshacerse de mí tan fácilmente. Pero aunque mi casa esté destruida y mi esfera robada, no se saldrán con la suya. ¿Quién anda ahí? Soy yo. ¡Ah! ¡Eres tú, eh! ¿Por qué nos está siguiendo? No olvide que una de las esferas que perdió me pertenece a mí. Tengo derecho a buscarla. Bien. Eres bienvenido al grupo. De modo que cada uno de nosotros tenemos relación con las esferas del dragón, ¿no es así? Sí, así es. Pero tú no. Tienes razón. No tengo una esfera del dragón. No tengo ninguna. Entonces vete y déjanos. Vamos a hacer una junta. Sí, ya me voy. Adiós, adiós, adiós. Tengo que decirles algo. Si 2 esferas del dragón llegasen a juntarse, habrá un desastre.
Y como ustedes saben, si esto pasa a las otras cinco, se juntarán y... En este momento el monstruo tiene... 6 esferas. Creo que alguno de ustedes tiene escondida la séptima esfera. Yo no. ¿Y tú? No la tengo. No. ¿Dónde demonios estará la última esfera? Una mata un gato con la punta del zapato. El zapato la se... ¡La y la vieja se asustó. Cerdito, ¿por qué no nos dijiste que tenías la esfera? Mi maestro me dijo que no le dijera a nadie. ¿Dónde está tu maestro? Ah, todos lo conocen, es muy famoso, incluyendo todos los perros y todos los gatos. ¡Ay! Solo dilo. El cerdo hada. Ah, un cerdo hada. Bueno, es que mi maestro dijo que si mostraba mi esfera, se la robarían. Él dijo que tendría que encontrarlos, por eso fue que usé a Jade para encontrarlos. Y pienso que ahora les enseñaré la esfera. Ya tenemos la última esfera que el monstruo quiere. ¡Vayamos por él! Mi señor, de acuerdo con el soldado, esta gente está cerca de nosotros. Pronto estarán aquí. Malilia tomará el primer bloque y tú el segundo. Oye, hermano, ¿y ahora qué haremos? Es que... ¡Dame eso! ¡Westwood! ¡Eso fue genial! ¡Ay! Eres tan idiota como un cerdo. ¡Tengan cuidado! ¡El número no me asusta! ¡Todos van a morir! ¡Solo miren esto!
Servidor, busca a las chicas. Ayudaremos al maestro. ¡Vete! Dame la esfera si quieres sobrevivir. ¡Ay! ¡Ven por ella si la quieres! ¡Nieto! ¿Estás lastimado? ¡No se muevan! ¡Si se acercan, morirá! Maestro, por favor, se lo ruego. ¡Ayude a mi abuelo! ¡Dame la esfera o lo mataré! ¡No lo hagas! ¡Si lo haces, moriremos todos! ¡Maestro! ¡Por favor, dele la esfera o lo matará! Tu abuelo tiene razón. Si le doy la esfera del dragón, todos moriremos. ¡Denme la esfera! ¡Maestro Orochi, saque a los niños de aquí! ¡No me dejará ir! De acuerdo, ¿quieren quedarse con ella? ¡Morirá! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¡Desestar rápido! Bien, estoy bien. ¡Mataré a ese malvado monstruo! ¡No! ¡Detente! No, no vayas. No podrás pelear contra él. ¡Vámonos de aquí! ¡Apúrense! ¡Abuelo! ¡Papá! ¡No, por ahí no! ¡Necesito magia para controlarlos! ¡No iremos por ahí! ¡Te reconocerán! ¡Papá! ¡Vámonos, rápido! ¡Son demasiados! ¡Wow! ¡No podremos con todo! Maestro, ¿qué hacemos? ¡Vámonos por ahí! ¡Aquí también hay! ¡Regresemos! ¡Vamos! De moverse. ¡Oh! ¡No! ¡Vienen a hacer todo de nuevo! ¡No podemos! ¡Son gente inocente! ¡Tito! ¡Nube mágica! ¡Vamos! Anciano Tea, ¿sabe usted dónde están escondidas las 6 esferas? Creo que las trae en el estómago. ¿Está pensando arrojarle esta esfera también en el estómago, maestro? ¡Exacto! Cuando las 7 esferas se junten, ¡él explotará! ¡Yo! ¡Yo!
mágica. ¡Sí! Solo les concederé un deseo. ¡Pídanmelo! ¡Ayúdame! Jake, pide tu deseo. Dragón, deseo mi hogar y mi aldea restaurados. No más monstruos y paz entre nosotros. Será concedido. Tengo un deseo. Dime, ¿cuál es? Retarte a una pelea. Creo que se concederá. ¡Acábalo, Goku! ¡Acábalo, señor! ¡No te dejes! Vamos a tomar las esferas.